anda volado mi compa porque lo dejé manejar, güey. ¿Qué, güey? ¿Ves? El Cristian echa carrilla que se parece al Marc Anthony. Ustedes dicen, ustedes opinen si se parece o no. Marc Anthony, ¿cómo? Mario, pone la imagen ahí, Marc Anthony, ¿vale? O sea. ¿Qué rollo, play? Yo soy Carlos Parra y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy me acompañan mi novia Lilian y mi hermano el mozo Zeta. Y hoy es el cumpleaños de nuestro hermano Cristian, así que hoy vinimos a las tiendas a buscarle un regalo, sorprenderlo, pero a la vez también hacerle una broma. Así que fierro a buscar. Es algo que hemos estado queriendo hacer ya de varios años, de varios meses, así que pues una sorpresita por ahí. Como ustedes vieron, sí, a nuestro hermano Cristian. Ajá, sí, con mucho gusto. Nuestro hermano Cristian. Como ustedes vieron, el blog de Las Vegas pues fue como patrocinado por él, así que patrocinado. Él nos llevó a Las Vegas, así que lo queremos sorprender y a ver qué reacción tiene. Quédense con nosotros porque va a estar bueno este vlog. Fierro, sale. Vámonos. A buscar las opciones. Fierro. Va a pedir otro cubrebocas. Como siempre. Plebes, la Lilian siempre se le olvida el cubrebocas. No aprende. Ahí viene con su nuevo cubrebocas. De la misma tienda. Oye, el cabrón ese te cubre toda la cara, no manches. Ya la conocen aquí a la Lilian, a ver. Ya me tienen lista el cubrebocas. En la misma tienda pediste el cubrebocas. Qué vergüenza, Plebes. Qué vergüenza. ¿Y si le regalamos? Esta. Pinche Tesla. Extraño también, ¿eh? Oye. ¿Qué es esa? ¿Te cayó mal el huevito en la mañana? ¿Qué? El café, el huevo. A mí no. ¿Y a ti? No. ¿Cómo estás? Se ve muy bien, la verdad, bastante bien. No lo asustes, se va a leer. Duró una hora en el baño. No lo asustes, se le va a salir otro cero. Se ve muy bien. Vamos a hacer línea para allá abajo, pero. Pinches, ese güey tardaste como una hora, güey. Agustín, ya, fue todo el día. Entonces, aquí ya estamos en la primera tienda, en el Burberry. Y pues hay varios estilos de zapatos. Esos me gustaron mucho. Este es uno. A ver. Están curados, güey. Pero se me hacen más chilos unos así, güey. Como tipo así, este estilo, ¿no? Yo creo que estos son una opción, ¿no? Esos tres. Pues sí. Vamos a tenerlos en consideración, ¿no? O si ya nos queremos ir, así rapidinho, ¿no? Ya, lo que venimos, ¿no? ¿Tú crees que a Cristo le guste este bikini? Yo creo que tú me estás tirando como una indirecta, ¿tú ¿no? ¿Tú crees que a Cristian le guste este? No, no le gusta. Este al Cristian se le gusta. Ah. Pues la neta no tiene chichis, pero... Yo tampoco. ¿Qué? ¿Para quién? ¿Para una morrita esa? ¿Una modelo? Y también a Lilian quiere sus targos. Ya saben, pues, ni modo. Es costumbre ya. Yo creo que son estas las únicas opciones que hay en el Burberry. Así que vamos a ir a otra tienda y ahorita les grabo. Vámonos. ¿En dónde estamos, pues? Phoenix, Arizona. No, estos morros nunca andan serios, neta. En el Prada. Prada. Andamos aquí en el Prada buscando nuevos estilos. Estos son los que una vez. Oh, I'm sorry, we can't have any filming in the store. Oh, okay. Sorry. Oh, valió verga, no estás viendo, pues. Como pudieron escuchar, pues nos pararon la grabación ahí en el Prada. Que nos dejan grabar a gusto. Yo no sé por qué hacen tanto pinche pancho loco neta. Ya son mamadas. Además son tenis. Ahorita vamos a la otra tienda, se me hace. Ahí está el Nordstrom, ¿verdad, Ples? Ajá.
Así que ahorita les grabo porque ahí tienen varios estilos y varias opciones. Fierro. Esta tienda, plebes, es la que tiene varios estilos. A ver si no nos corren por estar grabando. Graba con el teléfono mejor. Sí, llevas. ¿Que sí? Ya es con la camarón. Es que sí, güey. Me pasa el teléfono. Pues estamos aquí ya en el Neyman Marcos. Puro pinche y promoción estamos dando. La neta, hay un chingo de variedad. De zapatos. Hay Versace, Dolce & Gabbana. Hay mucho, hay mucho. Ese Pizzanati, hay un chingo, la neta. Hay de dónde escoger, así que comenten ahí abajo cuál les pareció mejor. Es un close up ahí. Ahorita les vamos a enseñar de cuáles hay. Estos plebes son los que miramos en el Prada, pero que nos sacaron, así que no les pudimos enseñar. En el Prada están todos negros, pero aquí hay dos colores. Así que estoy como entre si agarrar de un color o totalmente negro. ¿Tú qué piensas? No sé. Está difícil, ¿no? Está difícil. Venimos a Starbucks. ¿Saben por qué? Porque estamos re novanta. Ya no traigo pila, no traigo. La neta, como si que me ven un poco callada, no estoy amargada, nomás necesito un poco de pila. Un poco de matcha. Un poco de guacamole. No me gusta estar con alguien. Creo que soy el único que no me gusta porque me suena. ¿Siempre pides? No, es que ya venías con el tomado santo. Suave. Salud. Salud. Saludcito de la buena. Ahorita vamos. La neta ya me cansé, pero ya. Ya, si no encontramos aquí, ya vamos. Pero es que sí hemos visto buenos tenis, pero queremos ver más opciones. Sí, pues. Cierro. Ahorita vamos al Nordstrom. Una eternidad más tarde. Plebes, este es el que le vamos a llevar a Cristian. Ahí estoy yo. Ahí estás tú. Vamos a ver si llega el Carlos hasta abajo. Dale, dale. Una. ¿Ustedes qué dicen, plebes? Público, ¿llega hasta abajo o no llega? Tres. ¡Llega abajo! Cuando empiece la música. Ponme más un calambre, güey. ¿Qué rollo, plebes? Pues como ven, aquí ya estamos listos. Nos cambiamos porque vamos a ir a cenar en familia. El Cristian se nos adelantó, así que aquí les tenemos todos los regalos. Los pocos regalos que le agarramos al Cristian, aquí están. A ver. Y aquí, plebes, metimos unos tenis viejitos que él tiene. Bueno, no son tenis, son huaraches. A ver. Traídos de Sinaloa. No va a pensar que son Louis Vuitton, pues. Con la cara. Pero en realidad. En realidad son estos. Y lo va a abrir ahí, güey, no mames. Lo va a abrir ahí enfrente de todo, plebes. Así que ahorita ya vamos a ir en camino. Ahorita le grabo. Cierro. Aquí andamos con el cumpleañero. No, perdón, ¿qué era, güey? No te peló. Sí, no pélame, güey, no es pedo. ¿Qué pedo? Plebes, aquí estamos esperando que le traigan su pastelito por su cumpleaños. Es sorpresa, pero. Actúen. Vamos a hablar. Bueno, pues, para festejar mi cumpleaños, ahorita al rato nos vamos a ir al strip club. Tú no vas a ni un lado. Qué linda está la mañana. En que venga. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Vamos a poner una caja para llevar, ahora sí. Mordida, 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 mordida. No me vayan a empujar en la mesa, güey. No, pues te quebras la cara. Muérdale, te volteas para allá que te tenemos una sorpresa, cabroncillo. ¿Quieren? No. Ay, no seas mamón, hombre. Oye, güey. Ok.
quita la sorpresa, Ya lo quito, ya lo quitas, ya puedes quitar. Quítatelo, quítate. Ay, me pone nervioso. Ay, ay, ay. Los placozones que tengo aquí, hijo de su chingada madre, no me canso de verme la patita. Mira, bonita se ve de a tiro. Mira, pues eso ha sido todo por hoy. Espero, Cristian, güey, que te haya gustado esta sorpresa. La neta sí me gustó, pues se pasaron de mamones con lo de las pinches guaraches que... Güey, pero ¿qué pensaste, güey, la neta? O sea, cuando ya te di la caja de... Pues dije, estos cabrones se me hizo como que gastaron mucho. Dije, no, estos cabrones algo traen porque se me hacen... Pero güey. No, es cierto. No, plebe, la neta, ya cuando miré la caja, dije, esa pinche caja es de la mía. De Carlos, a la vez, y ya dije, va a ser una pendejada.
Pero ya después sí no me esperaba los Prada que me regalaron. Esos sí están bien perros. Y pues la neta. Ah, eso sí, el otro vienen desde Sinaloa, güey. Sí, güey, pues es que eso, o sea, me gusta más los Prada a los Louis Vuitton, eso es lo que me refiero. Ah, pues. Entonces sí, le atinaron con el regalo, la neta. Primera vez que me regalan algo los Play, nunca me han regalado ni pura madre. Así que se fueron en grande con los Prada que me regalaron. Ah, güey, un perro. Pero todavía le falta llevarme a Las Vegas, culeros, porque yo los llevé a Las Vegas. Pues si gastamos igual, pendejo. Hasta más, güey. Yo cuando los llevé a Las Vegas les pagué hotel, pues, comidas. Comida la pagué. Les pagué a las strippers, les pagué todo, güey. No sé, no. Cerveza, güey. Todo les pagué a estos, güey. Estos, güey, nos van a comprar los tenis. Pinche vatos mamones, va. Me tienen que ir a Las Vegas todavía. Comenten ahí abajo si quieren que me lleven a Las Vegas. Y si quieren que haga un vlog de la llevada a Las Vegas por mi cumpleaños. Yo sí lo llevo para el strip club. La neta, pues, como que no se sintió el festejo de tu cumpleaños, güey, porque andamos aquí trabajando. Miren las ojeras que tenemos, bien trabajadores, los párranos. Así porque... que ustedes comenten, pues, si quieren ver ese video, pues nos vamos a Las Vegas. Pedimos un fin de semana y nos vamos a Las Vegas. ¡Que me lleven! ¡Vegas, baby! ¡Que me lleven estos culos! ¡Órale! Arre, pues, no olviden dejar su like, su comentario, suscribirse y activar sus notificaciones, please. Nos vemos a la próxima. Bye.